Todo esto está muy bien, pero ¿debo confiar en las 5 leyes biológicas o en la medicina oficial, con sus miles de médicos, millones que gastan en investigación, catedráticos, libros y estudios? En este último vídeo veremos varias formas de comprobar las leyes biológicas y al final explicaremos cómo puedes seguir profundizando en el tema. Como pacientes de la medicina oficial, no tenemos manera de verificar si cumplimos con lo que nos dicen que son las causas de nuestra enfermedad, porque son causas invisibles o aleatorias, virus, bacterias, genes, nada que podamos comprobar por nosotros mismos. Podemos dar un beso a alguien con una enfermedad infecciosa, tocar con la mano los pies de alguien con hongos, pie de atleta, dejar de cepillarnos los dientes durante años, quedarnos al aire libre en invierno vestido solo con pantalones cortos y una camiseta. Y aunque no enfermemos por ello, con ello no estaremos refutando las teorías oficiales, porque hay tantas. Las 5 leyes biológicas, en cambio, permiten verificar lo que dice de muchas maneras, al tiempo que ofrece importantes ventajas sobre la medicina oficial. Las alergias requieren larguísimos tratamientos o largos procesos de desensibilización. Con las 5 leyes biológicas, las alergias normalmente se resuelven al instante si hay algo específico que las dispara y se conoce cómo se produjo el shock inicial. A menudo nos ha sorprendido la repetición irregular de síntomas y hemos respondido con ansiedad, tomando medicamentos contra algo aleatorio, un defecto genético o enemigos microscópicos. Ahora podemos predecir esos síntomas con una precisión del día o la hora, una vez que identificamos su origen, y además, al tener menos ansiedad, podemos evitar más fácilmente su repetición. Antes se consideraba que estar sano o enfermo era cuestión de buena o mala suerte, porque no había manera de predecir las enfermedades. Ahora, sabiendo que estamos en un cierto conflicto activo, sabemos qué síntomas nos aparecerán durante la fase de curación y su crisis epileptoide. Antes, algunos síntomas graves eran considerados como desgracias, y como tales requerían ayuda médica, que con medicamentos y otros tratamientos restauraran la salud. Ahora, cuando nos ocurren síntomas de la fase de curación, podemos verificar si acabamos de resolver un shock específico recientemente. Así, conociendo la evolución predicha por las leyes de Hammer, podemos predecir la duración de los síntomas y no necesitar ayuda médica de ningún tipo. Y también podemos aliviar los síntomas de la fase de curación con medicamentos u otros remedios, entendiendo que las medicinas no nos están curando de nada, ni luchan contra ningún enemigo, sino que solo alivian o ralentizan los síntomas de curación. Antes era una simple coincidencia que un síntoma apareciera a la izquierda, a la derecha o a ambos lados del cuerpo. Ahora podemos comprobar el lado en que aparece cada síntoma e incluso predecirlo, porque las 5 leyes biológicas nos avisan de si un síntoma va a aparecer en un lado o en el otro. Puede ver la referencia 6 sobre este tema. Hay algunos síntomas, como el resfriado o la tos, que son muy genéricos y no nos orientan mucho para conocer qué puede originarlos. Pero hay otros que, diferenciándose por su tipo o intensidad, sí que nos ayudan a encontrar su origen. Podremos ver ejemplos de ello en los siguientes vídeos prácticos, en los que, con el conocimiento de las 5 leyes biológicas, se nos presentan varias formas de tratamiento para una variedad de enfermedades. En las 5 leyes biológicas también hay cosas que uno mismo no puede comprobar fácilmente, porque no tenemos esa enfermedad o porque nos falta el TAC del cerebro. Pero lo más importante
es tener el convencimiento de que las ideas básicas son correctas, aunque no podamos verificar todos los detalles personalmente, o pueda haber detalles erróneos o todavía no descubiertos. Y es útil compartir con otros nuestras experiencias. Usted ha recibido, en una hora aproximadamente, una introducción a la nueva medicina y sus 5 leyes biológicas. Por supuesto, le habrán surgido muchas preguntas que no hemos respondido. En esta exposición se han hecho algunas simplificaciones y algunos temas no se han abordado, como la influencia de ser diestros o zurdos sobre el lado en que se presentan los síntomas, las enfermedades mentales, nuevos shock en vez de la teoría de la metástasis, contagios, vacunaciones, el papel de los hongos, bacterias y virus en la cuarta ley, lo que son los raíles en el momento del shock, las 3 formas de reaccionar del ectodermo, el comportamiento de los tejidos cuando hay varios SBS simultáneos, la regla de la balanza en shocks territoriales, el detalle de cada SBS, el efecto de las medicinas en el curso de los SBS, las 6 cualidades del endodermo, el cerebro con sus focos de Hammer, los SBS que solo tienen cambios funcionales sin cambios orgánicos como la diabetes, parálisis, etc. Comprendiendo los conceptos básicos, quedan muchos temas interesantes por conocer, como la piel, el dolor, el corazón, la fertilidad y el deseo frustrado de descendencia, embarazo y nacimiento, obesidad, presión arterial, depresión, órganos de los sentidos, digestión, riñón, la regla femenina y muchos otros. Para profundizar en todos estos nuevos temas, le refiero a otras fuentes. Un último comentario. Cada autor que divulga las 5 leyes biológicas utiliza diferentes nombres para las diferentes fases y momentos de cada enfermedad. En vez de shock biológico, también se usa DHS. La fase de conflicto activo puede llamarse CA, fase de estrés o semejante. En vez de fase de recuperación, PCL, con una PCLA antes de la crisis epileptoide y una PCLB después. O llamarla fase de reparación o de curación. La crisis epileptoide se nombra también epicrisis o EC. En vez de mesodermo inferior y superior, el Dr. Hammer usaba antiguo y nuevo mesodermo. Ya tiene todo lo que necesita para seguir profundizando. Gracias por ver estos vídeos y su interés en el tema.